Café Don Mayo inicia cuando Auxiliadora Bonilla, una gran barista costarricense, tienen clientes a todo lo largo y ancho de este planeta. Café Don Mayo entonces es un reto porque decidimos buscar lejos de aquellas cosas que siempre utilizamos para conceptualizar un espacio, buscamos demostrar que no solo son una cafetería con un café muy sabroso, sino que también son productores de café, y buscar de qué manera dentro de la cafetería se puede lograr que nosotros, los ticos, y también, por supuesto, aquellos que nos visitan desde fuera, podamos conocer un poquito más. Entonces es casi una escuela de café. ¿Qué hicimos entonces para lograr esto? Nosotros en InDiseño tomamos todo lo que era la historia del café, visitamos el beneficio seco y empezamos a tomar desde la maquinaria hasta cómo en los receptores del grano habían cerámicas de todos los colores, casi como una cosa muy casual. Los materiales, que había hierro, que había maderas envejecidas, canastos y una serie muy variada de diferentes semillas de café. Tomamos todas estas cosas que nos parecían interesantes, una serie de por lo menos 700 fotografías, y no las trajimos a la mesa de diseño pensando cómo podíamos lograr esto. Por supuesto que rescatamos colores que son propios de la semilla y del proceso como la semilla se va convirtiendo en este fruto tan delicioso y cómo va ella cambiando en su color. Pero decidimos entonces traer eso al diseño, el beneficio. Es una experiencia muy bella, podemos ver desde cómo trabajamos las maderas en la barra principal. Nos trajimos todo esto de las cerámicas a las paredes, hicimos bastante historia y la verdad es que estamos muy satisfechos del proyecto. Café Don Mayo se encuentra en el Centro Comercial Mango Plaza, es muy nuevo y está en la carretera Alajuela, no se lo pierdan, van a encontrar que es un centro comercial también muy interesante con muchas posibilidades gastronómicas. Pero Café Don Mayo es una de las más especiales que pueden encontrar allá. Visítenos.